La zona costera en el puerto de Corinto enfrenta otra destructiva racha de mar de fondo, un fenómeno causado por el cambio climático y que provoca altas mareas con olas de hasta 9 pies de altura. El alto oleaje ha destruido parte del dique costero y los pobladores se han visto obligados a desalojar. Al menos 12 viviendas y una iglesia evangélica han colapsado. La Imbi, costado sur de la Imbi está desbaratado. Y aquí el malecón ya se lo apió también, aquí por el lado de los pescadores. Todos ya, los años presentan estos mareos, esta vez... Hoy es más fuerte que el año pasado. Siempre afecta, pero ahora con mayor intensidad. Sí. ¿Qué piensan ustedes que habitan acá? Bueno, yo por lo menos que tengo 50 años de vivir aquí, el problema de esto es que no hay dragado. Si el dragado estuviera, esto no hubiera sucedido. Cada año el mar gana terreno y al parecer no hay nada que lo detenga, ni el muro de piedras que las autoridades han colocado para mitigar los efectos causados por la arremetida del mar y proteger al caserío. Habitantes aledaños a la zona costera aún esperan la llegada de las autoridades para brindarle apoyo. Bueno, pues que el mar se nos está pasando porque ya pasó para la calle. Aquí se cayó toda la quinta que era, pues si usted se fija, aquí es lo que me está protegiendo porque ya la casita la tenía más aquí, pero la hice más para adelante. Y la verdad las cosas que ya se cayeron muchas casas, gente que tiene necesidades y aquí estamos esperando el gobierno que nos viene a dar resultados. ¿Como cuántas casas conocen? Hay como más de 15 casas. ¿Qué quinta era? ¿Tenía nombre? Sí, esta quinta era de un padre. Lo que tengo entendido. ¿Ves? Pero aquí, mira, estamos esperando al gobierno a ver qué nos manda, qué nos manda. ¿No han venido todavía a hablar con ustedes? Mire, ya mandaron las máquinas, están los camiones de piedra, pero las mareas mañana es más grande, la de medianoche y la de mañana. María José Méndez Serrano. Pero María, las necesidades ahorita, ¿qué es lo que ustedes están demandando? Nosotros le decimos al gobierno que quien nos vaya a ayudar, de que nos ayude por un terreno. Es la realidad de las cosas, porque aquí aunque reparen o no reparen, siempre va a seguir el dique y siempre va a pasar para donde él quiera pasar. El temor continúa para este fin de semana, donde se esperan más oleajes fuertes. Mientras tanto, el peligro sigue latente en los barrios Gonzalo Brenes y el sector de la Imbi. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.